Algunos de los despidos forzados que realizó la empresa cervecera Grupo Modelo ante la baja de consumo en esta época del año podrían recuperarse en enero, explicó la Secretaría de Economía en el estado de Zacatecas, Patricia Salinas Alatorre. Sí, también estamos en contacto con la empresa. Ya nos dieron una explicación vía telefónica. La próxima semana vienen personalmente a enseñarnos cuál va a ser la programación. Ahorita es que la producción de la cerveza, una línea de producción fue cerrada, porque en este tiempo básicamente el consumo de este líquido baja muchísimo. Entonces baja la producción y tienen que despedir a ciertos trabajadores, pero que en enero, entrando el año, van a volver a abrir otra línea de producción y ahí sí habrán de recuperar algunos trabajadores. Ahorita lo que tenemos que estar también muy al pendiente, de hecho busqué al delegado del trabajo, que estos despidos sean conforme a la ley, también para que no desamparen a la gente. El delegado estaba en una reunión nacional la semana pasada, pero vamos a estar en coordinación para que esto se dé conforme también a la ley. Y por supuesto, en la plática que tenemos pendiente con los directivos de Grupo Modelo para la próxima semana. Por otra parte, la Secretaría precisó que la infraestructura material para varias de las empresas que se abastecerán del gasoducto no ha sido autorizada. Y no la pueden hacer porque como no se ha autorizado la infraestructura, la tubería, las válvulas, los métodos de seguridad que tiene ese San Antonio, nadie puede empezar a hacer una infraestructura que no está previamente autorizada. En cuanto ese San Antonio tenga gas natural, quiere decir que se autorizó toda la infraestructura que se hizo, inmediatamente las demás empresas empiezan a hacer su infraestructura. Ellos se tardarán de 2-3 meses, dependiendo de la infraestructura de cada quien, de las características de cada quien. Pero ya estamos del otro lado. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Julio César Lara.